Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Señoras y señores, damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. El escenario es sencillamente espectacular, a la altura de la ocasión. Es el estadio más grande de la Argentina, conocido actualmente como el más monumental. Pónganse cómodos, amigos, el partido ya se está jugando. Argentina contra Islandia. Tagliafico. McAllister que sigue. De Paul. No, muy flojo el pase. Pasó muy bien. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Di María. Messi. Martínez intenta un pase vacío. ¡McAllister! Cruce Salvador en la línea de fuego. Reaccionó rapidísimo. Hizo lo necesario. Argentina gana su primer tiro de esquina. El primero del partido. Allí va el cabezazo. Pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Fernández es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Lindo pase que parte la defensa. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Aleja el peligro por ahora. Lee bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. La saca justo con buen rechazo. Recibe en zona peligrosa. Ahí está el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Tenía muchas opciones dentro del área. Es un gran despliegue ofensivo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Tiene espacio, puede ser. De Paul. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. La tiene que jugar hacia atrás. Romero. No, muy flojo el pase. Por favor, muy malo ese pase. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. La tiene Messi.
María. Es de manos. Messi y el balón. Sí, falta, infracción. Hay tiro libre. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Está analizando la situación, viendo qué hacer. Trata de alejar el peligro con el despeje. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Finn Bogason. Envío profundo a la carrera. Me parece que quiere enganchar por adentro. Al ras dispara al arco. ¿A dónde le pegó este muchacho? Montiel. No hay nadie que lo marque. Messi. Messi avanza solito por el lateral derecho. Le pega desde ahí. Se jugó la vida para salvar al equipo. Sí, percibió el remate y no lo dudó. A ver, hay que estar atentos porque así llegó el primer gol. Aleja el peligro de su arco. Uy, 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 quedaron mal parados, atención. Ahora todos a correr para atrás. Gana la pelota con oficio. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Llega justo para rechazar. Se van a jugar dos minutos de compensación. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Messi. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1-0 justificado. Argentina termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Argentina está ganando por la mínima diferencia. Finn Bogason. Cuidado, esta puede ser muy buena. Es una falta clarita. Montiel. Di María. Di María va con todo por la derecha. Romero. Allí va muy tranquilo con la pelota. Messi se mandó una notable corrida, impresionante, pero no puede patear el arco.
El pase no prospera. Están imprecisos hoy. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Tagliafico. Romero. Solo un gol separa a estos dos equipos por el momento. Tagliafico. La cantidad de espectadores de este partido puede ser... Entramos en la última media hora del partido. Y arranca la contra. Paulson. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Ahora se va a poner más interesante. Messi. Messi hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Abre el juego por la izquierda. Habrá saque de banda. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Cambio en Argentina. Número 4. Entrará al campo. Número 15. Se va a realizar un cambio. Cambio en Argentina. Número 3. Número Di María. 20. Número 22. Prefiere no arriesgar. Entran. Número 8. Acuña. Número 16. Número 9. González. Álvarez. Pase atrás al arquero. Paulson. Gran pase a través de la defensa. Habrá saque de banda. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Di María, buen envío para él. Argentina busca el gol definitivo en lugar de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece... Tiro libre por esa dura falta. Se está realizando un cambio. ¡Busca el arco! Esto le puede costar muy caro. Esta fue una tajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro, lo hizo a la perfección. Cambio en Argentina. Número 24. Argentina realiza otra modificación. Número 18. Así lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante y hoy quedó demostrado. Di María se lleva la pelota.
Rodríguez. Messi. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Saca el remate. La tribuna enloquece, el partido está igualado. Un final apasionante, Diego Latorre. El anotador. Convertido en el minuto 87. Usted se los gambeteaba todo. ¿Qué mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? La juega profunda. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La filtra la carrera. Era casi perfecta esa jugada, una pena. González, estamos en tiempo adicionado. En cualquier momento se termina esta historia. ¡Le pegó al arco! Leyó el pase y se anticipó a tiempo. Ha terminado el partido. Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad. Muy parejo todo. Así que ahora a sufrir, a vivir, a gozar. Se viene el show de los penales. El partido se me pasó volando. Fue muy entretenido. Pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales. Y a eso vamos. Final del partido con empate en el marcador. Así que, amigos del fútbol, comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Se viene el show de los penales. ¡Gol! Primer disparo adentro. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero las por... ¡Gol! Uno por lado. Serie empatada por ahora. 1-1. González será el encargado de ejecutar el segundo penal. ¡El arquero! ¡Sensacional tapada! Fantástico el arquero. Intuyó exactamente hacia dónde iba a ir. ¡Gol! ¡Engañó al uno! Ejecutó con muchísima confianza. El arquero no lo adivinó. Argentina busca el empate en esta definición. ¡Casi la saca el arquero! Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Allí se va acercando el tercer pateador. ¡Gol! Al otro lado del arquero. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. A ver si consiguen igualar las cosas. ¡Pegó en el palo! ¡Tremendo! Tuvo mala suerte, pateó con potencia, con buena dirección, pero terminó dando contra el poste. ¡Atajó el arquero! ¡Mantiene con vida al equipo! Argentina tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Gol! ¡Mantiene con vida al equipo! Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. ¡El uno! ¡Mantiene viva la ilusión! Así va, acomodando el balón. Así se preparan para el primer penal de esta definición. ¡Atajó el arquero! ¡Fenomenal respuesta del uno!
Martínez. Tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo, la chance de darle una vida más. ¡Afuera! No pudo definir y esto sigue. Molina se prepara para el séptimo penal. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Martínez tiene que atajar este penal para seguir en carrera. Y ese penal decidió el resultado del partido. ¡Enorme emoción, Diego! Una pena llegar hasta acá, después de hacer un gran partido y perder en los penales. Pero hay que decirlo, no estuvieron a la altura. Una pena, hicieron un esfuerzo enorme y todo quedó malogrado en los penales. No hay tiempo para más. Gracias, Diego, por tu análisis tan preciso como siempre. Imperdible, impecable. Y a ustedes, muy buenas tardes. Que los voluntarios de cada sección se presenten inmediatamente en la sala de personal.